Ella está muy emocionada. Hoy vamos a hacer algo que es nuevo en el canal. Y vamos a estar probando dulces mexicanos. Antes que vaya a México me dice: trae dulces mexicanos, trae dulces mexicanos, trae dulces mexicanos para probarlos y para hacer este video. Yo lo iba a hacer sin que me lo diga, porque la verdad también tenía la idea. Quería hacerlo con vos. Para la gente que quiere saber, compré todos los dulces de la tienda mexicana. Fui con Carlos el último día, tipo se fue Daddy, se fue Vicente, se fue Andoni, se fue Charlie. Y me quedé con Carlos absolutamente solos. Y le conté a Carlos que quería hacer este video y me llevó a un, creo que a un Oxxo me llevó. Y elegimos todos los dulces mexicanos, o sea, absolutamente todos. La verdad, gente, para estos dulces, miren, es una cuchara con no sé qué tendrá. Yo tenía pensado hacer dos streams porque son demasiados dulces. O sea, de verdad son muchos dulces mexicanos. Yo solamente probé uno solo de estos dulces, que es el gansito. Este, solamente probé este, este no lo probé. ¿Hacemos una miniatura? Poné cara como que estás sorprendida. Basta de miniatura, le voy a mostrar todos los dulces. Conchitas, cacahuates, panditas, indie dedos, delis cacao, esta es otra gloria, rochaleta. Tenemos un montón de estas que son como push-up, no sé qué son. O sea, mira esto lo que tenemos, literalmente es demasiado dulce. Tenemos pingüinos, gansito, gansito negro. Tenemos esto que no sé muy bien lo que es como una Carla dulce. Otro Lucas, hay muchos Lucas. Una Supa CD. ¡Bueno, comí! Juan, que quiero mostrarlo todo, che. Y tenemos este, de la rosa. ¿Cuál es el que más te llama la atención, mi amor? Este para mí es el más rico, es el primero que vamos a probar. Esto, así como... Son como espaguetis. Sí, se llama salsaguetti. Nos tapamos los ojos y seleccionamos uno. Ok. ¡Me tocaste el culo! Yo quiero que pruebes este gansito. Es el único que yo ya comí. Nada, para mí este postre es muy rico. Dale. Bueno, este es el primero que vamos a probar. Es como una mini tortita. Es una mini tortita. Es riquísimo. Ya se me cae la baba. Comelo ya. Uf. Este está buenardo mal. Gente, hoy nos morimos de pico de insulina. No. Lo que más le traen en México no es a Carlos ni a David. Ese gansito. El negro no lo probé. El negro es un bizcochito negro, medio un bizcochito blanco. Bueno, es igual. ¿Igual? Es más rico el blanco, ¿no? El blanco es delicioso. Más te vale que digas blanco. No, el blanco es mucho más rico. Sí. ¿Cuál quieres comer ahora? Ojos cerrados. Bueno, ojos cerrados. Ahí la boca. Ah, ¿vos me lo elegís a mí? Sí. Pensé que yo tenía que elegirlo. ¿Este no te gusta? Bueno, dale, vamos con la cuchara. Es una cucharita. ¿Qué no sé qué tiene? ¡Tamarindo! Chupa loca se llama. Cuando te lo doy así, chupa loca te digo. Como una pasta. De maní. Chupa loca. Ah, como que se chupa. Amor, banca. ¿Querés que te enseñe? ¡Pica, boluda! No, me gusta nada esto. Pica una banda, no lo ocupa. No lo ocupa. Comételo. Este es muy feo. Es como membrillo con pimienta y sal. Sí. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Puntuar cada dulce, ¿no? ¿Cuánto le damos al gansito? Al blanco 10, al negro 8. Yo le doy al blanco 10 y al negro le doy un 10 también. Me gustó mucho. ¿Sí? Y este un 1. Ya, este... Este es para hacer una broma a un amigo, tipo, fraquillo está durmiendo y se lo meto en la boca. Yo a este le doy un 5. Le digo, toma dulce de leche, le digo. Bueno, este es el mismo, pero viene como así. Es el mismo sabor. Te voy a picar otra vez. Es muy picado. Igual está un poquito más rico, ¿no? No, uno no. De la rosa. Este creo que una vez vi una reseña de que es parecido al mantecol. Sí, creo que lo probé, pero no este otro. Es muy rico. A ver, permiso. Es mantecol. No, está. Es mejor que un mantecol. Es mejor que el mantecol. ¡Es riquísimo! No, no, no. Esto sí, aprobadísimo. Un 10. Es como azúcar impalpable. Yo no, le doy está un 10. Delicioso. Es adictivo. Yo le doy un 10. Yo le doy un 9. Es mejor que el mantecol. Le doy un 9 porque es muy dulce y es muy empalagoso. Ya no quiero comer más. Lo saludo al final. ¿Quieres saber? Este se llama Zumba Acidí. Traete un vasito con agua porque nos va a picar. No pica tanto, ¿eh? A ver, no comería ni en pedo. No, ¡qué asco! No sé por qué tanto picante los mexicanos. ¿Qué es esto? O sea, yo no me imagino a alguien comiendo este o este en su vida cotidiana, ¿entendés? Sí. Es como que es muy picante. ¿Querés comer algo salado? Sí, vamos a probar estas papitas. Para mí lo más rico las papitas, ¿eh? ¿Sí? A la francesa, wow. Eso sí me gusta. A mí me gusta lo picante, pero no mezclado con dulce. Ya están abiertas, creo. Ah, son papas. Es una papita. Ah, pero no me esperás. En ni una me esperás. Wow. ¿Quieres sabor a limón? Me encantaron. Es como una papa frita, pero con pimienta, con un saborizante rico, así picante y limón. Yo le doy un 7. Yo le doy un 10. Es rico, pero tampoco es guau. No, 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 me encantó. Es ¿sí? mi favorito, le gana el gansito. ¿En serio? Este para mí va a estar más rico. Este se llama charrones.
originales de México, incluye salsa. ¡Ojo que incluye salsa! Sí, estaba abierto porque lo traje en la valija y estaba lleno de aire. Este tiene pinta de ser como los conitos 3D. Es igual. A ver. Es igual al conito 3D. No, me encanta. Es como un conito 3D, pero picante. Este está rico. Este es un 8. Es literalmente un conito. Este para mí te va a encantar. Para, antes de continuar, quiero que me digan en el chat cuánto me salió todo lo dulce que me compré. Porque me compré un montón. 500. ¡Ay, le pegaron todos! 500 pesos mexicanos clavado. Que son más o menos 25 dólares. O sea, con 25 dólares te compras toda la tienda en México. Y en Argentina ni te cuento, te compras el kiosco, te compras el kiosquero con 25 dólares. Bastante bien, me pareció bastante accesible, no es caro. México me pareció un país no caro, sino bien. Lo único que no me gusta de México es que son muy picantes todo, boludo. Este como un... que creo que tiene un chicle adentro, que son como los argentinos, que tiene un chicle adentro. ¡Ah, es un chupetín! ¡Es un chupetín! Lo chupamos un rato cada uno. Bueno, qué propuesta, che. Adentro hay un chicle. Tiene como tres capas. Una es roja, otra es verde y otra es rosa. Pasa que tengo la boca contaminada con picante, entonces no sé si es picante o si es dulce. Paleta enchilada con centro de goma de mascar. No, les encanta el chile. No, no lo disfrutás. Tipo, lo estoy chupando y me pica la boca. Muestra la lengua. No, no la tenés tan enchilada. Me chupa más. Enchilate bien la lengua. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, podrías metértelo un poquito más adentro. Ahí. Y ahora baja. Continuo, tiene que ser el movimiento. De verdad, ¿alguien me puede decir de chat por qué le ponen picante todo? ¿Es cultura? ¿Por qué es? ¡Muérdela! No, te va a romper un diente, está duro. ¡Es verde! A ver. Para, pa. Mira lo que es eso, amigo. Está como podrido. El picante es para hombres, decía mi abuelito. Sí, es verdad, boludo. Pero bueno, acá en Argentina no estamos acostumbrados a comer picante. Sepan disculparme por ser una niñita. Soy una niñita. Panditas clásicas. Este no va a gustar. Son gomitas. Sí, este no tiene pinta de tener picante. ¡Uy, es un pandita bebé! Oh, son gomitas. Es un pandita. Un pandita bebé. Vete, rico. Son gomitas. Son gomitas, literal. ¡Viva México! ¡Viva México! Me dijeron que estos son muy ricos, que son las pelón. Glorias. Probemos el pelón. ¿Estás segura? Yo ya lo probé. Primero lo voy a mostrar en el chat. Esto es el pelón. Agarrás, exprimís y sales. Comelo, comelo todo. Es un pelón. Yo cuando lo probé también dije que era horrible. Igual, ahora que le pienso, le saboreo, saborea bien. Chúpalo más. No. Chúpalo más. No, por favor. Dale, un cachito más. Es por el video. Sentilo, sentilo. Sentí los sabores. No es tan feo ahora que me pongo a pensar, ¿eh? No, si te pones a pensar, es un dulce picante. O sea, es un dulce picante, literal. Si estás acostumbrado, es rico. O sea, bueno. Me pongo celoso, che. O sea, si te acostumbras, está bueno. Prefiero otras cosas. A mí me reencantó, la verdad. Al principio no. ¿Te reencantó? Coméntalo todo. Dale, te pongo un cronómetro. Es raro, pero igual ahora siento unas notas picantes. Es picante, pero no es tan picante como los otros. Pero igual me da como cosi, tenés que chupar todo eso para comer. Para mí es re antihigiénico. Tipo, si lo compartís con alguien es un asco. Tipo, yo lo comparto. No puedes compartir un dulce así. Le voy a contar mi primera vez con el pelón. Estábamos viendo Hannah Montana, Vicente y bueno, todos, Daddy, Andoni. Y yo veo que Vicente estaba meta a chupar algo, viste, ahí tac, tac, tac. Y yo digo, ¿qué estás chupando? Le digo, pelón, ¿quieres? Me dice. Y le digo, bueno, a ver, claro, hace así, él lo estaba chupando hace media hora. Y me dice así, comé. Y me lo da, viste, a mí. ¡Qué asco! Yo lo amo, Vicente, pero me da asco compartir esas cosas, ¿entendés? Porque literalmente él lo estaba chupando ahí. Como si fuese un pene, y yo lo tenía que chupar también, ¿entendés? Entonces yo hice así, mirá. Así se me vio un poco de aparte asco. Encima tenés que chuparlo bien, porque es sí. Tan duro, la consistencia es dura, no es sí, que sí. Así y ya se te pega la... Hay que chuparlo, hay que chuparlo bien. Bien. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia con el pelón, y por eso la pasé tan mal. Tiene 258 calorías esta poronga. ¿Cuántas calorías tiene el gancito? Por envase, 200. ¿Tú sabes cuánto me comía por noche? 4. Vos pensás que nuestro día con los chicos era así. Nos levantábamos, yogur, con proteína y sucaritas. Bueno, nos comíamos eso, íbamos a entrenar, 5 o 6 de la tarde, íbamos a cenar, llegábamos a las 9, mirábamos algo en la tele, todo que lo otro, nos pintaba el hambre a las 12 de la noche, íbamos a la farmacia. Y compraban gansitos. Gansitos, yo compraba gansitos y me comía 4. Y te los comés así, y te quedas con hambre. ¡Espaguetis! ¡Oh! ¡Viene con una salsa! ¡Ay, viene con una salsa boloñesa, tipo! ¿Para qué va a ser boloñesa, mi amor? Ay, me parece carne picada. Yo lo probaría primero sin salsa. Ah, le pusiste toda la salsa. Probemos primero sin salsa y después con salsa, ¿vale?
El espagueti solo. Está bueno. ¿Y vos tenés sabor como a jabón de ropa o no? No sé, nunca probé jabón, la verdad. No, tiene jabón de ropa. A ver, amigo, con salsa me da mucho asco. Pero lo voy a probar. No, se lo pido. A ver. El que lo inventó, literalmente. No sé qué tiene en el cerebro, pero. ¡Me destruyó el paladar! A mí me gustó. ¿Sí? Y es como, es una mezcla de sabores que no combinan, boludo. Picante con dulce, hijo de puta. Jabón de ropa. No me gustó. Pero para nada, Yo quiero probar, este me dijeron que es delicioso. Las glorias. ¿Será dulce con picante como siempre? Lo descubriremos cuando esté en nuestra boca. A ver. ¿Sí? ¡Uy, es re rico! ¡Es una boquita! ¡No, es riquísimo! ¡Es una boquita, mi amor! Es un caramelo dulce de leche. ¿Pero nunca comiste una boquita? Era mi dulce preferido de chico. Lo comía todos los días. Le decía a mi mamá todo el tiempo que me lo compre cuando era chico. ¿En serio? Es literalmente una boquita. Porque vos sos muy fan de dulce de leche. No, este está delicioso. Ah, pero hay dos. Sí, compré dos porque la chica me dijo, la cajera, que era delicioso. Yo le doy un 10. Me encantó a mí también. Otro caramelo. Para mí es igual, Dulce, acidito y picosito, dice. Picosito. ¿No? Cuando te lo ponen en diminutivo, boludo, sí. Me hacen sentir como un idiota. Acidito y picosito. Esto lo sacaron de Marte, amigo, mirá. No. Yo confío en que es rico. Ese sí pica, dicen. No. ¡Ay, pica un montón! ¡Ah! ¡Ay, boludo, me re picó! Aguántalo, aguántalo. No, 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 no. Un poquito más. No, no me picó. ¡Un poquito más! ¡No! Bueno, vamos a probar todas estas tandas. ¡Salud! Toda la tanda de Lucas. Esas son todas tandas de Lucas. ¿Sabes lo que nunca hicimos como novios? ¿Qué? Nunca intercambiamos sangre. Y por yo cortarme así, vos también, y nos así. ¿Lo hacemos? No. Ah, no mamás. Sí, pero no me quiero sacar sangre, boludo, me voy a morir. No mamás. Bueno, me acabo de entrar en directo que mi novio no me ama. ¡Basta! ¡Uy, te picó! Mirá, olé. ¡No! ¡Aspiré re fuerte! Sí, ya sé. No pensé que había algo ahí. Un polvo ahí, boludo. Parece, no sé, tusi. Ahora sí. Dale, metele más chile. ¡Delicioso! ¿Sí? Ya no me da cosa el picante. No, es un asco, boludo. Me encantó a mí. Pasemos a los dulces que tengan chocolate. Amigo, todas fotos de lo que tienen chile no me gusta. Todos los Lucas tienen chile. Todos. Y hay que probarlos todos. Este video es una tortura. ¿Cómo es esto? Tenemos la lengua roja de tanto picante. Dale rico, tío. Sí, pero no es así, me parece, mirá. ¿Qué haces? Te vas a romper los dientes, bebé. ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Ay, me cagué todo! Pensé que te había roto un diente. Estaba bien así, bebé. No. Sí, hay que chupar. Con salsa, ¿ves? Vos le ponés la salsa. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Parece sangre! ¡Mili menstruó! Ahí, ¿ves? Lleva chamoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Muy fuerte? No, el sabor es muy feo. A mí es asqueroso para mí. Bueno, amor, para tanto te encanta chupar así. Te encanta. Mejor lo dejo de comer porque si no mi novia me hace una cena de celos. Dulce enchilado sabor limón con goma de mascar. What the... What the... Tercer Lucas. ¡Fuck! ¡Ay, es un gusano! No, miren esto. A la espada de Luke Skywalker, te la acepto. Como que va superando niveles. A la cuchara, te lo acepto. Esto es difícil de aceptártelo, pero también te lo acepto. Pero esto ya es otro nivel. ¿Y lo que es esto? ¿Qué? Tiene como un rocklet acá. Mira, juego, Te amo. Pero déjame un pedacito de chicle. Uy, el chicle está riquísimo, mi amor. El tamarindo es un asco. Te caga todo el dulce. ¡Ah! Ojo que todo lo que entra por la boca va a salir por el culo, por mi papá. ¿En serio puso eso tu papá? Sí. ¡Me muero! Paleta de manzana, pero con polvo acidito. Ese no pica, dice la gente. No pica. ¿Y esto qué es? ¿Un consolador? No, ¿y esto? Miren esto. Parece un salero. Ay, esa lengüita áspera. Este es más rico. Sí. Bueno, me ya gustaba, es un asco. ¿Cuándo se termina la tortura, mi amor? Vos pensaste que iba a ser súper rico todo, ¿no? Sí. Ella me decía, ¡probemos un dulce mexicano! Ella probando dulces mexicanos. Oh, tamarindo otra vez. A ver boca. No, es feo. A ver boca. ¿Por qué me torturas así? A ver boca. ¡Ah! Parece flúor del dentista, boluda. No, este es el peor.
¡Lucas Gusano es el peor! Gente, es un asco. Ponelo en alguna manzana y es rico. Bueno, lo intentamos. Agarra una manzana. Ahí hay manzana. Por favor, no, mi hermano, es una tortura. Dale. Esto. Es una tortura, en serio. ¡No! Hacelo por tus viewers, dale. Es que ya lo probé, me dio dale, mucho asco. Dale, sin pensarlo. No sin puedo, pensarlo. No puedo, estoy paralizado frente a una... ¡Ay! ¡Ay, cuca, mijo! ¿Con manzana cómo queda? ¡Ah! Vení, intenté lo sé vos también. ¿Con manzana cómo queda? Dice de lejos. ¿Cómo quedó? No tiene sabor. ¿Sabes que quiero probar la manzana con el polvito? Ahora manzana con polvito, Lucas. Delísimo. Es como una naranja. Manzana con polvito, Lucas, quedó muy bueno. Sí. Nos acabamos de enterar que todos los productos Lucas son como aderezos. Que lo puedes comer con sandía, lo puedes comer con manzana. ¿Viste? Son como aderezos que lo pones y así como para endulzar algo, ¿entendés? O sea, nosotros como unos tarados lo estamos comiendo así con el dedo. Nuru, ¿qué podemos hacer con esto? No rompiste. La espada. Bueno, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dulces más. Yo terminaría con el picante e iría por el verdadero dulce. No, dejemos uno picante y uno dulce para el final. Ok, yo quiero cambiar, quiero comer el Carl Jr. ¿Cuál dejamos para el final? Creo que estos son los más picantes, las conchis y este. Vamos a dejar para el final. ¿Este lo probaste una vez? ¿El Carl los ve? No. Yo no lo probé, pero sí me comí una galleta con ese chocolate. ¡Es Carlos Belcas! ¡Carlos B! ¡Ah! ¡Carlos Belcas! Es de él la marca. ¡Oh! Esto es majá. ¿Se ha pegado? Algo dulce. No hace falta que tenga chile. Es un chocolate de leche. Está bien. ¿Vamos por los cacahuates? ¡Wow! Es un maní japonés. Es radiactivo, bro. No, están riquísimos. Tiene sabor a picante, de chile. Y a limón. A limón, a maní, frito. No, está rico. Yo le doy un 8. Yo también le doy un 8. Es picante, pero. Es picante igual. No. Pero se banca. ¿Saben cuál es la diferencia entre esto y esto? Es que esto es picante, pero es dulce. Y el dulce con el picante a mí no me gusta. Y esto es picante, pero es salado. Y el picante con salado me gusta un poco más. Entonces, esto me gustó. Me gustó mucho. Todos los snacks que comimos, me gustaron todos. Todos los dulces picantes no me gustaron. Dulce enchilado en tira sabor a piña. No, esto es un asco, boludo. Ya estoy viendo, menos que es. Miren lo que es eso, mío, es un gusano. Es una varita de Harry Potter, de crack. Es la que tenía Harry Potter que se la sacó Voldemort. Ya huelo el tamarindo y se me cierra la tráquea. Yo no quiero. Se me cierra la glotis. Yo no quiero más tamarindo. ¿Me odias porque dale. Tengo tamarindo? Al mismo tiempo, vos debes odiar porque tengo tamarindo. No, no te odio, bebé. Tranquilo, soy no te voy dulce, a hacer bullying. Soy un dulce mexicano nada más. ¡Eso cagué hoy! Tiene sabor a piña, con chile y tamarindo. La peor combinación de sabores que tengo en mi boca. No pica, pero es muy feo. Este es el último. Miren lo que dice acá, chat. Picante, dice. Porque va a estar miando después de esto. No, es un asco. No, ya te lo digo. No me pienso masticar dos veces. Una vez y me mató. Vale, algo más. La mastiqué una vez y no me gustó. Es el peor dulce que probé en mi vida ese. Lo mastiqué una vez para darme cuenta que era horrible. Nos quedan los cuatro que nos dejamos lo mejor para el final. Las conchitas, el Kinder de Liz Cacao, pingüinos y paleta payaso. A estos cuatro la vamos a pasar bien porque no tienen tamarindo, no tienen nada de esas cosas que no nos gustan. Pingüino. Uf, elegiste un muy buen pick, mi amor. Este es increíble, boludo. Ese es muy rico. Es como fuzzy. Ah, es increíble ese, ¿viste? Me encantó. Es increíble. Lo comería más. Es un espectáculo. Miren, adentro tiene como un relleno de merengue, no sé qué. A ver qué tiene, ya te digo. Es un pastelito. ¿Cuál querés? ¿Paleta payaso o Kinder? Paleta payaso. Ey, no sé lo que hay acá abajo, ¿eh? Dos. Uno. ¡Ay, es un payasito! ¡Es un payasito! Le doy 10 de 10 al packaging de los mexicanos. La cuchara, todo lo hacen increíble. ¿Qué es? Muy raro. Tiene gelatina dentro, no sé. Es merengue. Es como malvavisco, es no malvavisco. Sé. Malvavisco con chocolate y tiene gomitas. Es muy rico, me encantó. ¡Ay, lo maté! Mira, pobrecito. Comparado a todo lo que comimos, es rico. Dulce. ¿El Kinder? Dale. El Kinder igual es obvio que va a ser rico porque es Kinder. Miren. Como medio chopija. Es de cacao. No, es una locura este. Milly ya eres mexicana. Es más rico el pingüino igual, ¿vale? Sí, es más rico. Es como un pingüino. No, a mí me gustó más el gansito. Le falta uno todavía. Estoy muy empalagada. Sí. Tiene mucho chocolate este. Vamos a probar las conchitas. ¿Vas a probar otra conchita? ¡Ay, no! ¡Qué re feo eso! ¿Qué? Decir esa palabra. ¿Conchita? Sí. Decilo, libre, conchita. 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 Libéralo, conchita. ¡Conchita!
¡Conchita! ¡Conchita! ¡Conchita! ¡Ay, somos conchitas! Por último nos quedaron las conchitas, botanas de maíz sazonada. ¡Chin, chin! No, riquísimo. Es muy rico. Es como un palito. Es como un palito. No, creo que es. Pero con picante. Es como comer una conchita. ¿Qué? Me encantó. Este está increíble. No. Es mi top uno. Es re picante, pero se la rebanca. Amigo, pero se puede comer. Es tan rico que te dan ganas de seguir comiendo. Claro, se pueden comer, amigo. Los otros, boludos, son picantes. No se pueden comer. Top 3 de lo que más nos gustó. Yo voy a poner top número 1 a las conchitas. ¿Top número 1? Sí, sinceramente son muy ricas. Top 1 también trae gansito. Esto no puede estar en el top 2. Porque esto también lo comería todos los días con gusto. ¿Gansito top 1? ¿Sí? ¿Viste que te iba a encantar? Yo te lo dije. Sí. Conchitas top 2 y por top 3 estoy en 3. Pará. Yo no dije mi top 2 todavía. Yo cuando me comí mi primer gansito le mandé un mensaje a ella. Que dije que eran increíbles, que lo tenías que probar. Era increíble, ¿viste? El gansito es una locura. Top número 2, mío, las glorias. Tiene el mismo sabor a un dulce de acá de Argentina, que es la bauquita. El mismo sabor y literalmente es un manjar. ¿El 3 tuyo? La rosa. Uf, ¿sabes que también? El verdadero mantecol. Sí, este también es mi top 3. ¡Ey, conseguimos en todo! ¿Te diste cuenta? Salvo en la gloria. No, a mí no me gusta, pero no. De la rosa, top 3. Miren, acá están todos los lucas, todos los productos dulces, picantes. Todo esto se lo vamos a dar a Franquillo. Eso lo voy a hacer a Franquillo. Mirá todo lo que te traje de México. Me dice, ¿por qué está todo mordido? No sé, creo que se lo comió el de la aduana. Las conchitas, mi hermosa novia. Tenemos que sacar el arbolito de Navidad. Quiero sacar el arbolito de Navidad y la luz navideña. O sea, hay que decorar un poco la casa, ¿no? Ahí dice TEA porque ella me recibió cuando volví de México con un cartel que decía te amo y una cena romántica con fideos con mariscos. Más buena. Y miren lo que le regalé. Una cadenita de oro. ¿Se ve que es una mariposa? Sí, es una mariposita porque nuestra película favorita es el efecto mariposa. Ah, y top 3 de los que odiaste. Lucas. Perdón, Lucas. Yo pondría top 1 los más feos. Pulparito. Todos los lucas. No, lo que más odié es los espaguetis. Me los había olvidado. Jabón. Más feo de todos, el último que probamos. ¿Cuál era? Este, el puparrindo. El puparrindo, top número 1. Top número 2 feo, los lucas. Todos los lucas. Me hizo comprar un montón, hijo de puta de Carlos. Miren todos los lucas que me hizo comprar. Una familia me hizo comprar, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lucas me hizo comprar. Y después top número 3 y los gusanos. Los gusanos dan asco. ¿Sabes lo que le pasa cuando estaba comiendo algo así? Por ejemplo, el último que probamos que fue el puparindo, que me lo ponías en la boca, mi mente ya se acordaba de todo lo que comió. Esto, todos estos, y no quería una morderlo. Repulsión. Es como que me bloqueaba, ¿entendés? El peor. Puparindo, la familia de los consoladores Lucas y los gusanos. ¿El tuyo cuál era? Los espaguetis, tipo repugnancia. Sí. Hay uno de los Lucas que es feo, feo, pero este horrible. Era. Es que es para condimentar. Hay que decir la verdad que no estamos acostumbrados a comer tamarindo, no estamos acostumbrados a comer picante, pero lo intentamos. Quiero contar lo que me gustaron. 1, 2, 10 me gustaron y no me gustaron. 1, 5 y 6. Ah, y este, 7. Es decir, 10 me gustaron, 7 no me gustaron. Que obviamente los 7 están dentro de los lucas. Que podría ser 8, 9, 10, 11, 12. Está Carlos en el chat. El que hizo que compraras dos de esos dulces fui yo. Uno era para mí. No me lo diste. Hijo de puta, boludo. El de la gloria, mirá. Me había olvidado. Qué grande que es Carlos, amigo. Ahora que terminó el viaje y es el primer stream después del viaje hermoso que tuvimos. Fue un viaje increíble. Donde, bueno, yo ya les comenté. Yo lo único que conocí ahí era Andoni. Mismo ella se los puede decir. Yo no tenía ganas de ir en los últimos días porque tenía mucho miedo de lo que me iba a encontrar, de que iba a convivir con gente que no conocía. Y me arriesgué, me mandé y me encontré con personas maravillosas que no solamente son ellos, sino también son ustedes porque, nada, los conocí a ustedes, que la verdad que son lindas personas, conocí mucha gente hermosa y la verdad que fue muy lindo, la verdad, el viaje fue totalmente hermoso. Cada uno de los que conocí es único. A todos nos pasaba lo mismo. No nos conocíamos, pero sentíamos que nos conocíamos de toda la vida y había muy buena química. Era todo muy lindo, la verdad. Por eso salió todo tan orgánico, porque era como que si nos conocíamos somos de toda la vida. Tengo ganas de viajar, de hacer muchos viajes para conocerlos a todos y expandir la comunidad fitness a la hispana. Y hacer historia. Soy Team Sangre, chiquitito pero grande. Soy Team Sangre, chiquitito pero grande.